Bueno, con una ilusión grande de que este tema de la vida esté cada vez más presente en la conciencia de la sociedad. Por eso también acompañé la marcha que se había organizado, que había gente de diversas iglesias y también gente no confesional que quiere valorar la vida, cuidar las dos vidas, hacer presente la preocupación por este tema, que es un flagelo de la sociedad. Datos que son muy, muy altos de los abortos y bueno, en una sociedad envejecida, sin un índice de natalidad, esto nos inquieta y nos preocupa. También acompañar las secuelas del aborto, ¿no? Para aquella mujer que ha vivido esta experiencia, cómo hacernos presente, cómo acercarlas a la misericordia de Dios, a la compasión. Entonces, es un día, por una parte, de gozo en la solemnidad de la Virgen, de la Anunciación, esta fiesta, pero también conciencia de algo duro que vivimos como sociedad y que necesitamos irlo repensando, ¿no? Porque una sociedad que no cuide de la vida, que no cuide de las dos vidas, pienso que no tiene mucho horizonte, no tiene mucho futuro, ¿no? Por lo tanto, concientizar, acompañar, brindar herramientas de prevención, estar cerca como iglesia me parece fundamental. Una sociedad que no cuida la vida, el Papa lo trae, ¿no? En los dos eslabones que configuran el origen y el final. Bueno, es una sociedad que se nos ha vuelto productiva, eficiente, pragmática, pero que, bueno, descuida los valores fundamentales. Y esto es preocupante, ¿no? Por lo tanto, hacernos presente con gozo en la fiesta de la Virgen, pero también con una inquietud vinculada a este tema. Y bueno, ¿cómo podemos como sociedad trabajar más el acompañamiento, como decía, y la prevención?